En este bosque ubicado en el sector Los Notros de la ciudad de Arauco se vivió la apasionante emoción del primer campeonato de downhill, especialidad ciclística de descenso con dificultades. Fue una veintena de amantes de este deporte extremo quienes se dieron cita en el lugar indicado. En una pista de 1,5 km debidamente señalizada, los exponentes pusieron a prueba toda su destreza, con la cual quisieron demostrar y dar a conocer una disciplina que emerge en la comuna de Arauco. Me pareció excelente que se fomente este deporte porque es un deporte adrenalínico y muy sano para la juventud y se lo recomiendo a todos. Bueno, nosotros lo que intentamos demostrar es el deporte que no es muy conocido en sí y tratar, bueno, ahora nosotros como motivar a los jóvenes que siempre les gusta andar saltando, todo, a que se unan. Nosotros vamos a formar un grupo constituido para poder postular el proyecto y en sí ayudar a los jóvenes que les gusta el deporte, apoyarlos porque no hay un apoyo. Siempre en el tema, pues, andamos pidiendo apoyo por otro lado. En cambio, con el grupo nosotros vamos a tratar de apoyar, integrar a la gente, a que se motiven a hacer más deporte. La actividad se enmarcó dentro del programa estival de las fiestas araucanas. Contó con el apoyo del municipio local y diversas casas comerciales. Mundo Pacífico también estuvo presente dando el apoyo a la organización del evento y promoviendo el deporte en la comuna de Arauco. La representante de la empresa, quien entregó premios a los tres mejores de la categoría infantil, destacó el rol de Mundo Pacífico respecto a la actividad desarrollada. Bueno, Pacífico Cable siempre se ha hecho presente en actividades que apoyen a los jóvenes y esta no es una excepción. Por lo tanto, es parte de nuestra obligación y responsabilidad social. Los jóvenes, motivados por el éxito de la actividad, invitaron a quienes gusten del downhill a ser parte de la organización que impulsa en la comuna y que permite desarrollar la habilidad ciclística en los jóvenes deportistas. A las personas que se inician en la bicicleta, que se motiven harto, hay hartas personas que como nosotros que los podemos ayudar a que aprendan, agarren técnica, como se dice. Así que eso nomás, hay que motivarse, tomar la bicicleta y pedalear harto. Cabe señalar que luego de 3 horas de competencia los ganadores fueron en categoría infantil David Núñez, en experto Hernán Quintana, en máster Juan Cisterna, junior Jason Fuentes, rígido Germán Calvo y en la general Jason Fuentes adjudicó el título de campeón de la primera competencia de downhill Arauco 2013.